Anteriormente, a través de las entregas de archivos históricos del Siladín, se ha ponderado acerca de los objetivos principales de este sistema de laboratorios para la comunidad estudiantil. Parte de las actividades que se realizan en este espacio es la organización de conferencias con distinguidos investigadores, quienes con su experiencia comparten sus conocimientos y con ello despiertan la curiosidad del estudiantado por la vocación científica. Tal es el caso de la conferencia cuyo título fue Más allá del velo, la radioastronomía en México, a cargo del doctor Eugene Stanley Kurtz, investigador del Centro de Astronomía y Astrofísica de la UNAM, ubicado en Morelia. Dicho evento tuvo efecto en el auditorio Antonio Lascano el día 6 de febrero del año 2014. Los asistentes escucharon atentamente al ponente, quien explicó mediante gráficas sobre la necesidad de observar en radio para conocer a partir de los procesos radioactivos, otros detalles del espacio y los planetas que a simple vista no se puede detectar. Por ejemplo, la existencia de halos, bulbos e incluso polvo en el disco de alguna galaxia, asimismo entre muchos otros objetos de estudio que se encuentran en el espacio. Parte de su ponencia, el doctor Stanley resaltó la importancia y la necesidad de que los y las estudiantes del bachillerato se interesen por materias de carácter científico. En este caso, hizo hincapié en el área de oportunidad que representa la radioastronomía y habló en particular de la inversión que nuestro país ha hecho en esa materia con el Gran Telescopio Milimétrico, ubicado en la cima del Tliltepetl, que se encuentra en la Sierra Negra, en el estado de Puebla.